es en HD, donde sea disponible. I'm Michael Jordan. Do not count me out, particularly at All Out. I know the only person who complains to is you, you narcissistic son of a bitch. I want you to give me what I deserve. I am the demo god. Why, people? Because we deserve better. Yes, we do. I don't see somebody the boys in the back respect. I see a selfish Esto es... Con DJ Mr. Oz, Longray, Aragorn, Happy Meal y Santi. Buenas noches, Puerto Rico, y bienvenidos a otra edición más de este su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos. Esto es Entre las Cuerdas. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Este quien les habla, DJ Mista Oz. Otro jueves con ustedes, hablando de la que pica el pollo, de la que pica el pollo, iba a decir pollo. Por lo menos dijiste la que te pica el culo. No, dije el pollo, iba a decir pollo. Iba a decir pollo. No llegamos ni el primer minuto y ya comenzamos con desastre. Hacemos el PPD. Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo otra vez en estos momentos de Undertaker's Wrestling Graveyard, nuestro exclusivo grupo en Facebook. Y el podcast estará más adelante en mi canal de YouTube, DJ Mista Oz Channel. Así que, saludos. Queremos saludar a Santi. Sí. Lo pensaste mucho, parece que iba a decir Uncensored. Sí. Por eso me aguanto, por eso dije como me frené de cantazo. Frené de cantazo de momento. Llegamos al primer minuto y mira, mira todo el desastre que ha ocurrido. Bueno, es que el día ha sido largo. El día ha sido largo. Saludos a Santi, saludos a Happy. Y hoy, de regreso a su hogar, el compañero Draqueo. Alejandro. Ah, no, mano. Es que Alejandro, ya es. ¿Qué tal, mi gente? Me alegro de regresar. Hace tiempo no daba la vuelta aquí. Espero que todo el mundo esté bien, sano y salvo, siguiendo las instrucciones del distanciamiento social y toda esa cosa. Uh-huh. Y bienvenido de nuevo a Entre las Cuerdas. So, vamos a empezar esta cosa. Okay. ¡No, Yoli! ¡No se ha muerto todavía! Espérate. ¿Quién preguntó? ¡Ah! ¡Saludos, Jolly! ¡Saludos! No, ni el COVID no lo ha detenido. Pero por lo menos lo bueno es que no lo hemos visto por un buen tiempo. Eso es lo único bueno. Por lo menos sabemos que él está practicando el distanciamiento. ¿Sí? Exacto, sí. Exacto. Bueno, literal. Ah, no, claro, literal. Bueno, vamos a hacer, antes de empezar el programa... lamentablemente este domingo pasado nos llegó la triste noticia del fallecimiento de uno de los mejores gimmicks durante los 80 y los 90. Nos estamos refiriendo a The Great Kamala. Lamentablemente falleció este domingo a la edad de 70 años. James Harry, que es su nombre de pila, y obviamente todos lo conocemos como Kamala, luchó bastante tiempo en WWF, lo que es ahora WWE, y claro, y vino para acá, tuvo una corrida acá en WWE, sí, también más o menos como... Sí, pero antes de ir a WWE... antes de ir a WWF, él mayormente estaba en World Class Championship Wrestling, uh-huh, allá en Dallas, en el territorio de los Von Erichs. Ah, ok. Sí que estuvo su corridita también allá en esa área. Okay. Entre ahí, creo que él estuvo en Mid-South también, pero mayormente sí. Cuando pueda, Anita, pon ese audio. Pero sí, mayormente estuvo en World Class y después hizo la transición a la WWF. Okay. Mira, voy a poner... Y de vez en cuando también hacía apariciones, de vez en cuando se apareció en Ring of Honor por ninguna razón en alrededor de los 2000. Okay. Y en varias indies y lo otro. Pero sí, es una pérdida grande y pues que en paz descanse y ahora le está en un lugar mucho más. Eso es así.
Bueno, voy a poner un audio que acá nos acaba de suplir el compañero Santi, una entrevista en el programa de Busted Open. Estuvo de invitado Jerry the King Lawler y habla de cómo fue que el gimmick de Kamala rindió fruto. Así que vamos a escuchar el audio. President of Uganda, and he was an admitted cannibal. I mean, he had in the past been a cannibal, and now he's elected president of Uganda. And so it was just like that was the idea to kind of capitalize on this story that was in the news. So I never forget, got to Nashville, Jerry Jarrett had in his office, he had two things hanging on his wall. Jerry was a big hunter, and you know, he had guns and deer heads and animal heads and things, you know, and the taxidermy stuff hanging all over his office. And two things that he had hanging there was this big African mask and a big African shield. And so I had seen this picture. I was also a big fan of this artist named Frank Frazetta, and he did all of these fantastic covers of paintings on these covers. And I had remembered this painting that he did of on the cover of a magazine where this girl was tied up, and a pretty girl tied up, like, then she was about to get burned at the stake by a bunch of natives. And they were all dressed with the spears and the mask and that sort of things. And then there was this guy that was trying to save her, and he's had this gun shooting and everything. So I found that picture. And so I took the makeup off of one of those, people in that, one of those natives in that picture. And I painted Kamala's face with just some white acrylic paint. I painted Kamala's face to look like that, that native in that picture that I'd seen. And we put this loincloth around him, this like a leopard looking loincloth thing around him. We went out back in Jerry's house. He had a 100-acre ranch like house, and he had a big pond back there. We went out there, we got some dry ice. We threw some dry ice out into the pond. All of a sudden the smoke starts coming up, and we told James, we want you to walk out about maybe 20 feet into the pond, and then turn around and just look at the camera and start walking towards the camera. And so that's how we made this video of James. I looked in the National Geographic magazine at the country of Uganda, and there's a city there named Kamala. So that's how we came up with the name Kamala, the Ugandan giant. And so, you know, that's we made that video that day. We called up J.J. Dillon, who we wanted to bring James in as something totally, you know, totally unheard of, totally never seen before. So we called up J.J. Dillon, who was over in the Carolinas, and we had J.J. send us in an interview. We just told him what to cut. He cut this interview saying that, you know, that he had been scouring the world looking for talent, looking for somebody that could get rid of the King of Memphis and that sort of thing. And he had come up with this Ugandan giant. So we showed that video of Kamala coming up out of that lake. And we had the interview from J.J. Dillon, and completely sold out. The people had never seen anything like it before. And James was so great in the fact that I said, you know, I mean, he understood what we had envisioned for this gimmick. We said, James, you don't ever use a wrestling move. You're not supposed to have ever seen a wrestling match. You're not supposed to have ever seen a wrestling ring. You know, you're just, I said, you're a cannibal from Uganda, and you just chop me and try to bite me in the match. And that's all he did. And he was perfect. He slapped his stomach and he was a natural, and it was awesome. Wow, ahí acabaron de escuchar la historia detrás del personaje de Kamala por la misma boca de Jerry the King Lawler. Así que que descanse en paz el gran Kamala. Descanse en paz. And now the show must go on. El programa debe de continuar y vamos con lo que tenemos hoy.
¿Empezamos con qué? ¿Empezamos con lo que pasó anoche? ¿Qué empezamos? No, vamos, empieza con lo de Randy y Flair. ¿Lo de qué? Lo de Randy y Flair. Ah, lo de Orton y Flair. Ah, oh, sí, lo que pasó el lunes, el final del lunes de, uh-huh, de Raw. Este, mejor. Obviamente, ya se estaba, dilucilando de que Flair lo iban a sacar de, o sea, de la televisión. De la televisión. Y no dijeron cuándo, obviamente, no habían dicho cuándo. Y lo hicieron este lunes. Este lunes fue que hicieron el bye-bye de Flair de la televisión, cuando Randy Orton, después de un speech que le dio Flair, de que él lo quería, de que él es... De que él no, pero decía, acuérdate que Orton, uh-huh, primero le dijo que él era, uh-huh, un liability. Exacto. Y que simplemente estaba adicto al spotlight. Uh-huh. Y después él le contestó para de que... Y ahí fue que Flair le dijo que no. Exacto, que él le contestó para atrás, de que mira, yo de verdad te quiero, porque tú eres el mejor, tú eres el mejor luchador que ha pasado, bla, 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 bla. Lo que él hubiera querido que su hijo hubiera hecho en la lucha libre. Uh-huh, exacto. Que, oh, by the way, Orton le tocó esa llaga al principio, le tocó la llaguita esa de lo del nene. Uh-huh. Cuando él dijo, cuando le dijo eso, yo me quedé como, too personal. muy profundo. Pero así es Randy. Ah, bueno, obviamente. Y claro, obviamente, pues, después de que Orton dijo lo suyo y después de que Flair dijo le refutó, Randy cogió el micrófono, lo tiró para afuera y se dieron un abrazo. Pero no vio venir de que ese abrazo venía acompañado por un foul directo. Una caída de pelota le dieron. Y después el famoso putt en la cabeza de Flair. Punky. Básicamente se fue a la luz. Como que, ok, ¿qué caramos, uh-huh, aquí? Aunque fíjate. Hicieron bien esa cuestión, aunque eso es parte de lo del revolú de lo de Retribution, pero en parte también, uh-huh, hicieron bien que lo hicieran así. O sea, de verdad me gustó que protegieron lo hicieran así. A Flair, uh-huh, exacto, y protegieron a Orton, no tenía que darle ni nada. Claro, nada más lo que hizo fue, bueno, el truco de magia, el, you know, con nada más el ruidito del slap. Ya uno sabe de que, ah, shit, le dio el rodillazo. Pero, hello, acuérdense que Flair tiene ya casi 70 años, you know. Tiene 70 años. Bueno, tiene 70 años, ¿verdad? Sí, 70, sí. Flair tiene como 500, ¿no? Bueno, que sepamos nosotros, claro. Espera, está comparando con Romero Becerro, de lo viejo que está. Más o menos. No, pero Romero tiene como 3,000 porque Romero está jodido. Sí, pero a Romero no le han dicho que él está muerto. A ese sí que no, pero le han dicho que está muerto. Lo que pasa es que no lo acepta. Por eso. A ese lo dijeron, lo que pasa es que él no lo acepta. Él dice no. Acuérdate que él dice... ¿Qué muerte? ¿Qué muerte? Exactamente. So... Exacto. ¿De qué muerte tú hablas? Exacto, así mismo. So, básicamente... Eso, también está lo de... Antes de cambiar el tema, ¿verdad? Sí. Para darle sazón, ponte el audio de Bully Ray que te acabo de enviar. Ajá. Para que ustedes opinen. Dijo, sobre el ángulo de Flair. Ok, vamos a escuchar eso ahora. Vamos a primero quitar la música. Ok, vamos a escuchar lo que dijo Bully Ray en el programa de Busted Open sobre el final de lo de Orton y Flair. Vamos a escucharlo por aquí. Un segundito, deja que... Espérate, Bully, espérate, no hables todavía, espérate, que no te quitamos el mute. Here's the three names. We already talked about one. Edge. Yep. Okay. You need Edge versus Orton 3. Who would be the next logical one who would have come to Rick's defense? Hunter.
There's a story there with Hunter, Flair, and Randy. Now, whether or not you want Randy versus Hunter again, I'm not quite so sure, but you can get one more. And here's the one that I really love, because here's the one that makes more sense than anyone else. Andrade. Huh? In real life, we know that Andrade and Charlotte are engaged. True. Do you remember a couple of weeks ago, Dave, when I told, when I said, I asked you on the air, did you see the look that Ric Flair gave Andrade? Yeah. The first time Andrade and Ric were on screen, when Andrade, it was Andrade, Zelina, and they crossed paths, Ric gave Andrade like a pat on the shoulder and a wink. Just enough. Could you imagine if Andrade came to his future father-in-law's aid and you got Andrade versus Randy? Whoa. That makes perfect sense. So if Randy Orton can almost destroy Ric Flair, if Randy Orton can go through Andrade, if Randy Orton can go through Edge and go through Triple H again, by that time, you are foaming at the mouth to see Charlotte come back. Look at how they would build her up to be a hero. The woman would be the man. Hmm. And more of the man than the man is right now. And imagine the last thing you see is Orton punting Andrade. And then Charlotte comes back. Listen, 8 months sounds like a long time, but it's really not a long time when you have a you have a match with Drew McIntyre, you have a story with Triple H, and then you have a story with Andrade, and then Charlotte shows up, and that leads to a match at WrestleMania 37. Andrade versus Orton no suena tan mal, fíjate. No, no, pero ahí básicamente cuando mencionó lo de Charlotte, ahí lo que estoy viendo es que quieren tratar de rehacer lo que hicieron en Impact. Ajá. Cuando te se ablancha de Sami Callahan. Ah, bueno. Hmm. Sí, pero acá daría más sentido porque... Sí, acá ella es pero... bien siendo porque, porque es padre e hija. Aunque le pudieran dar el título a Orton y que Orton lo suelte en WrestleMania contra Charles. ¿Sabes el revuelo que se va a formar con todo el mundo en cojones con Charlotte? Repite esa idea, Sandy. Repite esa idea. Que Orton le gane a McIntyre, sea en, campeón. Ahora en SummerSlam, ajá. Entonces, en SummerSlam. Y durante los próximos meses, pues se enfrenta, por ejemplo, tiene una riña con Edge para terminar la riña de ellos porque Edge volvió por lo que le hizo a Flair. Uh-huh. Y Orton le gana a Edge. Después bueno, aparece Triple H. Acuérdate que tiene algo con lo de Christian. Sí, también. Por eso también. Con lo de Flair ahora. Uh-huh. Esa sería la última. Reaparece Triple H. Triple H reta a Orton porque Orton fue un fresco y jodió a Flair. Uh-huh. Va por el título Triple H y pierde. Claro. Entonces viene Andrade. Antes de. Pueden poner que si la lucha es por el título, sea título versus retiro. Uh-huh. Algo así. Eso es bueno. Entonces después viene Andrade a retar a Orton por el título. Uh-huh. Porque Andrade se gana el No Mobile Contendership para coger esto ya virando a Andrade a Babyface después de un tiempo, ¿me entiendes? Sí. Porque él quiere coger venganza por su futuro suegro. Uh-huh. Y él de Andrade lo rejoden todo y regresa a Charlotte a tratar de buscar con Orton, pero Orton no quiere. Uh-huh. Entonces lo que yo haría, que ahí no, Bully Ray no lo dijo, es que Charles gane el Rumble de mujeres. Uh-huh. Pero entonces cuando Charles gane el Rumble dice, no, yo voy a retar a Orton. Porque es de la única manera que Orton me va a dar una lucha. Exacto. O sea, en otras palabras, es como si fuese Shayna con Jericho por el título intercontinental, ¿verdad? Ajá. Exacto. Porque lo que tendrían que hacer es vender a Charlotte como la heroína, uh-huh,
porque entonces Orton no va a querer enfrentarse a ella, porque le va a decir, no, tú sabes que soy peligroso, bla, bla, bla. Soy un hombre, bla, bla. Pero entonces, ¿qué le puede doler más a Orton? Que Charlotte le gane el campeonato mundial. que le cueste la lucha a Orton también. Que tengan la lucha, digamos, que tengan una lucha contra McIntyre por el título. Uh-huh. Y Charlotte se meta. Eso también lo va a joder a él, que una mujer haya costado la lucha. De cualquier forma que la baraje, va a funcionar. Aquí el hecho es que tiene Charlotte tiene que venir a joder la paciencia a Orton. Uh-huh. Por lo del país. Exacto. Cualquier lucha que tenga, por eso hay que bildearlo a que el último que se enfrente a Orton sea Andrade. Uh-huh. Que es el novio. Exacto. Que sea la gota que colmó la copa y ahí Charles regresa y se mira, campijo, la gran puta. Exacto. Si lo trabajan bien y hacen en build up, lo hacen perfecto. Uh-huh. Puede funcionar. Sí. Por eso que yo dije la idea de lo de Royal Rumble, porque haría más sentido de que Orton uh-huh. no quiere enfrentarse a Charlo, exacto. porque Charlo es mujer. Y entonces por la obligación, no entonces, por la obligación de que cuando ella gane el Rumble, va a tener que por obligación Orton luchar contra ella. Sí, porque como ella gana el Rumble y le va a decir, no, pero tú vas por el campeonato de mujeres, no. El contrato estipula que yo voy por cualquier campeonato. Exacto. Y voy contra ti. Dijiste una clave aquí. El Rumble de mujeres, porque el Rumble de mujeres es partido de SmackDown o Raw de mujeres. Exacto. Ella tenía que meterse al Rumble de hombres. No. Ah, bueno, también. Bueno, sí, verdad. Como hizo María. Entonces lo que tendría que hacer sería que ella venga y saque a alguien del Rumble de hombres, como hizo Naya. Exacto. Que pongan... Que pongan a Truth de nuevo. Para el echarse no, a Truth. Yo lo haría mejor. No, bicho, yo lo haría mejor. ¿A quién? Hago que Andrade entre al Rumble y se pare, haga y le ceda el espacio a que se pare en el medio de la del pasillo y él diga así, la entrada y él diga así con el dedo y de momento la música de Charlotte. Entra Charlo, nadie se lo espera. Anda, ajá, para el carajo, Charles Flair. Limpia casa y gana el Rumble. Sería la primera mujer ganando el Royal Rumble de hombre. Uh-huh. Y todo es porque ya no le importa más nadie. Ella va detrás del trasero de Orton. Exacto. No le importa lo que pase, ya va detrás del trasero de Orton. Uh-huh. Y al día siguiente. Y al día siguiente en Raw diría eso mismo. Voy tras de ti y tu título, Randy. Cuando ella lo anuncie. Exacto, cuando ella lo anuncie, ahí Orton baja y le hace una, sale de la nave y le hace más que yo. Demostrándole que ella no puede. ¿Por qué carajo no nos contratan para Booker, puñeta? El problema es que si damos esta idea, ya Vince la viene denegando. Es verdad. Después viene Vince como que. Ya lleva dos semanas denegando un poco. Espérate, tiempo. Nosotros llevándole esta idea, de momento viene Vince y. I don't like it. I don't understand it. Lo más cabrón que damos la idea, no la pichean y a los dos meses la tiran. Sí, mano. Y nosotros, puñeta, pero si nosotros. Y nosotros acá. Puñeta, pero si. Así. Brilliant. Es como que cabrón, te dijimos esto como tres veces atrás y tú dijiste que no. Entonces tendrían que bildear todo el camino a WrestleMania. Ajá. Que sea que Charlotte no le pueda tocar ni un pelo a Orton. Y él lo mismo a ella. No, eventualmente se van a tener que tocar porque. Bueno, en WrestleMania, pero no se pueden tocar en lo que llega el día. La única vez que se pueden tocar es que Orton le haga la RKO cuando ella anuncie que quiere ir contra Orton. Y ya. Para Orton demostrarle de que ella no puede. Y ya. Y ya. Y todo es Charlo tratando de coger a Orton y no puede. O Orton envía a alguien que, qué sé yo, Orton viene y trae a Bailey. Mm. Y la pone.
a cosas así para tratar de quitarle la oportunidad y que no. Sí. Hasta que tú llegas a WrestleMania y no tienes que hacer una lucha cabrona, tú lo que tienes que hacer una lucha old school. Entra Orton y echarlo encima, a caerle encima. Básicamente un no-holds bar. No necesariamente, puede ser normal, correcto. Acuérdate la lucha que tuvo Rey González con Carly, la ambulancia. Que ellos no se tocaron hasta ese evento, y cuando Rey entró cayéndole encima a Carly y eso se quería caer. Sí. Son cosas sencillas como esa. Yeah. Pero como que a Vince le interese eso es otra cosa. Que a Vince ahora mismo con el revuelo de los ratings, le va a interesar eso. Bueno, va a tener hay que hacerlo. Ver eso, entonces hay que ver, y hay que ver a qué dirección van a llevar Retribution a todo esto. Retribution, esa es otra cosa. Yo no sé qué carajo van a hacer con ellos, porque Retribution lo que se ve como un chorro de chamaquito que están jodiendo. No, pero ya por lo menos ya yo vi, por lo menos ya escuché la voz de Yago Vic el lunes, cuando lo de la puerta. Se escuchó claramente la voz de él. Se escuchó la voz de Chelsea y se escuchó la de esta otra, la otra esta nieta. Saima. No, porque yo la puse. Eso ya la conoce. No. Vanessa Bourne. Ok. Eso. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el otro que está en la máscara? Porque básicamente lo que están presentando, está enseñando son cuatro o cinco personas. Uh-huh. Ya por lo menos se puede sacar tres. Y hay una posibilidad de un cuarto que sea Champa. Ok. Ponme breaking news. Ajá, breaking news. Can. Wow. Qué profesional. Bueno, la musiquita de breaking news. Espérate, déjame buscarla. Yo la tengo acá, espérate. A buscarla, espérate. Breaking news. Mira aquí, aquí está. Breaking news. Ahora. Se ha cogido prestado. Dave Mercer confirmó que aparte de Zaire Gibbs, exactamente Bea Priestley y Jimmy Havoc fueron dejados en libertad de su contrato de AEW. Uh-huh. Esa era la otra de eso que quería también hablar de lo de... Sí, porque Zaire Gibbs era la única que había... lo había confirmado, pero ni Priestley ni Havoc lo habían hecho. Pero ya... De Priestley ya es porque... Pues por la cuestión de que no puede viajar. Por la cuestión de... Igual que Sadie Gibbs. Uh-huh, por lo mismo, por lo de... Como tan lejos. Sí. Y como de por sí no tenían nada para ella, pues... Exacto. Que y me imagino que Jimmy Havoc tiene que ser una combinación de lo mismo entre la suspensión y... Y el viaje. Y esto. Sí, por viaje. Pero y creo que además de eso, creo que a ella también le implicaron con el revolú de speaking out. Lo habíamos comentado. Lo habíamos comentado en unos shows atrás, sí. Exacto. Pero lamentablemente, unos buenos talentos y pues lamentablemente pues son dejados en... Pero está bien, deja que pase todo este revuelo, a lo mejor... Sí, los vuelven a traer para atrás, exacto. Porque por lo visto ni Zaire Gibbs, por lo menos por lo que dijo Zaire Gibbs, ella no... No tiene rencor. Ella lo entendió porque pues las situaciones, a lo mejor Eidolio dijo, coño, tenerla atada... Yo lo veo de esta manera, Eidolio dijo, coño, no puede viajar, tenerla atada a un contrato, no la estamos usando de por sí. Sí, ahora no tiene un storyline con ella. No es como a Pac, por ejemplo, Pac lo estaban usando, pero obviamente pues... Para no poder viajar, pues lo dejan bajo contrato. Riho tampoco, ni Sakura. Sí, pero Riho es porque, bueno, pero ahora mismo Riho está en Japón, porque ella estaba... Sí, Riho no estaba haciendo tampoco mucho en el IW antes de la pandemia. Exacto. Pero acuérdate que Riho también es mejor amiga de uno de los MVP, so. Hello. Uh-huh.
Exacto, exacto, oh, bueno. Sí, exacto. Oye, y hablando de, y continuando con el tema de AEW, ayer en el programa de Dynamite debutó uno de los ex referees de WWE, el famoso Mike Chiora. De, oye, debutó la hostia hecha humana. Uno de los mejores árbitros. Uno de los mejores árbitros que ha pasado en la WWE. De verdad. Uno de los mejores. La gran jodienda, Mike Chiora. Y después que el cabrón de Jericho jodiéndole la vida a Chiora que hiciera trampa, porque le dijo, no, acuérdate que yo te salvé el pellejo. Yo te salvé el trabajo tuyo hace unos años atrás. Sí. Te puedo salvar el trabajo aquí. Exacto. So call it right down on the middle. Eso fue lo que le dije. Ah, mira, y ahora que estamos hablando de eso y de IW. Ajá. ¿Te acuerdas que Ariana Andrews, la former Cameron de los Funkadactyls, había salido en Dynamite y en el torneo de pareja de mujeres? Ajá. Y aunque ella ya dijo y confirmó de que no tiene contrato con AEW, ella sí confirmó cómo fue que se dio su llegada a AEW. Y ella comentó que el año pasado, en agosto, ya había contactado a Brandi. Okay. Y le había dicho como que, mira, acuérdate que estoy volviendo a la lucha libre, bla, 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 si me necesitan. Y Brandi le dijo como que, ah, pues lo voy a tener en mente. Y una semana antes de lo de... del torneo de la Copa. Que hicieron las grabaciones del torneo, la llamó y le dijo, mira, ¿te acuerdas lo que hablamos el año pasado? Ajá. Está para acá. Vente para acá. We need you. Bueno, ella iba a hacer su comeback, por decirlo. Durante el weekend de WrestleMania. Exacto. En uno de los shows independientes que iban a ver. Que se fue a la mierda. Obviamente se fue a la mierda gracias al COVID. Pero ella comentó de que parece que había llamado a Brandi Rhodes el año pasado, en agosto. Como para decirle que cualquier cosa que la necesitaran, pues tú sabes que sí, que la llamara. Exacto, sí. Que ya estaba pensando volver. Entonces parece que, me imagino que surgió esto lo del torneo de mujeres. Y a lo mejor ella dijo, coño, ya que esta me había llamado que quería por lo menos que fuera una aparición. Y ella se quedó sin poder trabajar ese show. Bueno. Claro. Le dio la oportunidad. Que no está mal. Sí, exacto, sí. Eso es bueno, fíjate. Eso es cool. Eso es bueno. Ah, y ay, Dios mío. La cuestión que hubo en la promo de MJF. Oh my God. Le hizo. Lo atacaron a traición. Sí, no, una tramposería de Jonathan Moxley. Ese tipo no sirve, espérate. De campeón. Pero voy antes de eso. Que cuando él está saliendo para ir al ringside. Ah, tú dices lo del empuja. Sí, lo del empuja, que eso fue un homage a cuando Samoa Joe lo empujó a él. Cuando Samoa Joe se lo hizo a él. Sí. Le hizo un homage a eso. Pero entonces, volviendo a la parte de la promo, pues... Sigo diciendo que Jonathan Moxley es una tierra, un mal líder. ¿Cómo tú te atreves a hacerle una llave tan peligrosa? No. Pero... Es que él se lo buscó. Ah. Él se lo buscó. No, él no se lo buscó. Él estaba diciendo la verdad. Pero él se lo buscó, por eso mismo fue el que se lo buscó. Es un envidioso. Si están en desacuerdo, ahí está una petición en change.org. La voy a poner en la página para que la... Hay una petición en change.org, señores. No es broma, es en serio. MJF, los abogados de MJF pusieron un change.org para que... El abogado. Ok. Buscando firma para que... Yo la voy a leer. No, para el carajo. Yo la voy a leer. Lela. Y citamos.
y cito, esto fue escrito por Mark Sterling, que es el que está dando los servicios legales a Maxwell Jacob Freeman. Ajá. Por favor, escuchen este mensaje y sigan al cliente de él, a MJF, tú sabes, el duro. Ajá, ajá. Básicamente lo que dice es que All Elite Wrestling fue oficialmente anunciado el 1 de enero del 2019, una ajá. semana después, AEW ajá. dijo que iban a tener una visión de volver a la buena era de lucha libre profesional, uh-huh, uh-huh. dar un cambio, algo nuevo, auténtico, que lo que lo haría la cosa más grande uh-huh. y el momento más grandioso para ser fanático de lucha libre. Uh-huh. Y MJF vio esa visión. Los fanáticos, los caifanes, como usted dijo, los fanáticos, vieron esa visión también, creyeron en ella. Y casi 2 años después, ¿qué pasó? Un carajo. No han hecho nada de lo que dijeron, nada. Ajá. Ellos mira, exacto. AEW necesita un campeón con clase. That's hideous. Que no se rinda. Llega y cállate, que no te doy tu barbecue. No necesita. Ajá. ¿No necesita qué? ¡Ah! Se le fue la conexión. Eso fue John Moxley. Eso fue John Moxley. Eso fue John. Tan molesto que hasta la conexión se cayó. Eso fue John Moxley. Yo creo que John Moxley ahí trató de. Moxley se parece con una amiga por ahí. Exacto. Fuck on, man. Tú sabes. Algo así. Mira, los fanáticos de AEW necesitan y se merecen ajá. un campeón que sea un líder, que sea un líder y por ejemplo, que dé el ejemplo de un buen líder. Ajá. Que esté en lucha que se puedan describir como la mejor clínica de lucha libre. Los líder, algo así. ¿Cómo fue, Matt? We're Christian AF. No, de breve. No, o sea, AEW no puede tener un campeón. Ajá. Lo que está haciendo es jugar a ser luchador. Eso es lo que está haciendo Moxley, jugando. Uh-huh. Es un caifán más. A mí se merece un campeón que pueda llevar la compañía a AEW a la cima. Uh-huh. No un campeón de la tierra de titanes, que donde duermen en los laureles, ya tú sabes, allá no sirven, donde se cocotan. Qué mente enferma donde se... tienen los puertorriqueños. Así son. Oye, Rey, ¿qué pasa? Todos ustedes caifanes, digo fanáticos, merecen un campeón como Maxwell Jacob Freeman. I love when my luchadores talk shit to each other. Mira, Jonathan Moxley representa una amenaza para la reputación y la visión de AEW. Además, Moxley representa una amenaza física inminente tanto para MJF uh-huh. como para todos los luchadores de AEW. No hay ninguno que se salve. ¡Son unos incompetentes! ¡Eh, yeah, adiós! O sea, Moxley se conoce porque hace mucho tiempo por su comportamiento inestable, impredecible, ajá. O sea, la caifanería que lo tenía Vince haciendo allá. Ajá. El tipo está mal. Uh-huh. El tipo está usando una llave peligrosa, el paradigm shift, uh-huh. el double ambiguity, es una llave peligrosa. Ahora mismo en JF está que no puede ni caminar. Y gracias a Dios que no fue peor. Que amigo, por lo menos usted está muerto, usted no se lo han dicho. ¿Pero cómo fue? Amigo, usted está muerto, usted no se lo han dicho. Mira, lo que pasó anoche no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Ahora, eso se pudo haber evitado. Ajá. Si hubieran tomado acción de inmediato. Mira, esto le puede dar daño permanente a MJF.
O sea, daño permanente. I don't know. Exacto. Ayuda. Le puede mirar tanto daño permanente a MJF, a tu luchador favorito o hasta una persona que tú ames. Esto no se va a quedar así. Tuyo, le puede dar daño permanente. Esto no se va a quedar así. Mira, MJF está pidiendo, ajá, que se banee la llave de Paradigm Shift de John Moxley. Oh my God. Pues es una llave de alto riesgo. Porque, ¿qué hace la llave? Dime, ¿qué hace esa llave? Te coge con los dos brazos, ajá, con la intención de que tu cabeza caiga en la lona. ¿Qué es eso? Los luchadores profesionales que reciben esta movida están sujetos a que puedan terminar parapléjico, que no, o con que peor, con daños cerebrales. Mira, MJF dijo que él tiene un plan para ser el luchador más importante de WWE por los próximos 25 años. Ajá. De la única manera que esto se puede lograr es que MJF pueda luchar y que no tenga que estar preocupándose por mierdas como esta. Por eso y por otras cosas es que deben de banear la maldita llave. Que baneen la maldita llave. Así que yo les suelto a todos ustedes que entren a change.org. Ay, Dios mío. Ya vamos a ponerlo permanentemente en la página de nosotros. para que firmen esta petición y nos ayude a pedirle a AEW que reconozcan que necesitan un líder de verdad y que sea un líder que quiera el bienestar tanto del público y de sus oponentes. Yes. Y vamos al cambio. Porque nosotros merecemos lo mejor hoy, mañana y por los próximos 25 años. Maldita sea, gracias, obviamente vamos a sacar candela. Gracias y buenas noches. Juego popular. Ok. Exacto. Vete a llorar. No hay dinero que compre su conciencia, pero aparentemente. Anyway. Te faltó algo. De cosas serias, gente. Te faltó algo. Después de ese mensaje, te faltó algo. Ajá. Yo soy Santi y yo apruebo este mensaje. Mi nombre es Santi y yo apruebo este mensaje. Mensaje aprobado por amigos de NBA. Soy el Wizard y orgullosamente apruebo este hasta mensaje. El Wizard lo aprueba, ahí está. Hasta el Wizard lo aprueba. Esto es algo serio. No me hagan que cuando pase un accidente voy a aparecer como lugar y se lo voy a decir. Se los dije. Mira, y vamos en progreso. Ya llevamos 1948 firmas. ¿De cuántas? Ya estamos. ¿Cuál es la meta? 2500. Ahora mismo. Pero la meta, porque tú sabes que eso. Porque eso tú le pones. No, porque tú pones una meta bajita y, uh-huh, y según tú, cuando tú rompes esa meta, ella sube sola. Ah, ok. Ay. Bueno. Mira, ya subió a 1970. Está llegando. ¿Sabes? O sea que está llegando. Estamos llegando. Ay, Dios. Y vamos por más. Ay. Un caballo. Mira, en otras noticias, en cuestión de lucha libre a nivel internacional, la New Japan Wrestling canceló el evento de Summer Struggle luego de que algunos de los luchadores salieron con fiebre. Y pues obviamente para precaver los llevaron en una guagua aparte y los llevaron a un dispensario para verificar de que no sea parte del repunte del COVID. Eso no hubiera pasado si MJF hubiera sido campeón mundial de IW.
Oh, es más, si hubiera sido campeón mundial de New Japan de IWGP, eso no estuviera pasando. Pero como nadie, todo el mundo piensa que yo estoy loco. Espérate. Aquí hay un casi breaking news. Dice aquí, tuvieron que cancelar las grabaciones de SmackDown la semana pasada. El que iba a ser el 7, que fue el viernes pasado, y el del mañana, que iban a dar, el que iban a grabar mañana. Así que hasta el momento no se sabe si van a grabar el episodio de mañana o si va en vivo. So, hasta ahora no se sabe. So, hay que estar pendientes a lo que anuncia WWE. Y hablando de WWE y hablando de SummerSlam, he visto. Y vuelvo y digo, y eso no hubiera pasado si MJF hubiera sido campeón mundial de WWE. Pero va a seguir. Todo pero eso no tiene que ver. ¿Campeón de qué? Campeón mundial de WWE. Oh my God. Sí, porque ahora nos vamos por todas las compañías a recolectar el campeonato. Ay, mira. Ah, que ahora somos último dragón. Lo que pasa es que cuando MJF no es campeón mundial de una empresa, pasan cosas malas. Ajá. Chévere. Mira, pues hablando de SummerSlam, hay posibilidades, ¿no? Y todavía no se sabe si es oficial o no. Pero hay posibilidades de que WWE vaya a hacer el SummerSlam en un coliseo. Y el resto de los programas de ya sea Raw, SmackDown, en ese mismo coliseo. Hasta ahora, el que tiene pensado hacer esto es en el Amway Center de Orlando, Florida. So, todavía no es oficial si SummerSlam lo van a hacer ahí o si lo van a grabar acá en el Performance Center. Pero hasta ahora esos son los planes que están en remojo que quiere hacer este WWE. De que SummerSlam sea ahí y que el Raw y el SmackDown después de SummerSlam sea en el mismo lugar, en el Amway Center en Orlando, Florida. Parece que quieren salir del Performance Center porque ya llevan desde marzo encerrado ahí en, como quien dice, en esa burbuja. Y so, si MJF hubiera sido campeón mundial, esto no estuviera pasando. Falta de líder. Necesitamos un líder como MJF. Uh-huh. Mensaje, ¿no? We deserve better. Mira el otro. We deserve better. We deserve better. Oh my God. Ay, ay, ay. Bueno, dejen que otra noticia hay por aquí. Tiene los ratings. Tiene los ratings. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya se sabe. Se te olvidó. Se te olvidó, no vayas que se te olvidó. No, yo tengo los ratings. Me estoy riendo porque desde que MJF quiere ir por el campeonato, los ratings están subiendo. Mira para allá. Siempre han subido, yo sé con el show, siempre ha subido. No, han subido más. Cállate la boca, Happy. No me hagas. Mira, según dice aquí el show Buzz Daily Report. AEW quedó número 9. Uh-huh. Con .32. Estoy mirando aquí. Y NXT quedó, te digo ahora, porque casi no lo encuentro. ¿Dónde carajo está metido? Mira. Y NXT quedó número 65. Con .16. ¡Oye! Dice aquí que el .32 de rating en el demográfico de 18 a 49. Y ¿qué más dice? Mientras que NXT trajo lo que tú dijiste, 16 en los demográficos de 18 a 49. Eso fue esta semana. So, le dieron una salsa. El average porque de dos se horas. Porque MJF va a ser campeón. Uh-huh. Y esas son las cosas. Esos son los en cuestión de números, para la gente, por si acaso no entiende. AEW tuvo 792,000 televidentes y NXT tuvo en total y NXT tuvo 619,000.
televidentes en total. Y en la demográfica, básicamente NXT tuvo 1600 y AEW 3200. Casi nada. So, le dieron otra salsa. Le dieron otra salsa. So, vamos. Le dieron Goya. Le dieron Goya. Así que vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver qué pasa. Mira, durante las grabaciones de NXT, dice aquí, esto lo estoy sacando del Wrestling News Source. Lo vi ahora mismo. Ajá, míralo aquí. Johnny Gargano parece que se lastimó porque cayó de cabeza. Dice aquí. Esto fue durante las grabaciones de NXT. Él se estaba enfrentando ante Rich Holland. Y parece. Como la bestia. Entonces aparentemente Gargano iba a hacer un spill. Y eso hizo que cayera de cabeza. ¡Ay! Esperemos que no eso no le afecte en cuanto, porque él va a ser parte de lo posiblemente parte de lo del takeover, para la lucha para sacar el nuevo campeón norteamericano. Dice aquí que la lucha, the match was quickly restarted so they could quickly tape and finish. And the match scheduled to air next Wednesday, o sea, este miércoles, Gargano was said to be apologetic for delaying the taping and it's said to be doing all right. Por lo menos no fue un golpe, you know, damn. Fuerte. Dice que en el momento que pasó esto, rápido salió Triple H y Shawn Michaels para chequear que él estuviese bien. So, obviamente eso no lo van a ver el miércoles que viene. Cuando eso ya usted sabe que en edición eso lo van a tratar de tapar en edición ahí. De lo más chévere, de lo más cool. Tú sabes cómo es. La magia de la televisión, señores. Es la magia de la televisión. Usted sabe cómo es. So, pero por lo menos no fue nada grave, so vamos a ver qué de eso. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vanessa Craven anunció su retiro de la lucha libre. Ella participó en el torneo de que tuvo la WWE el año pasado, el de Ay, Dios mío. Classic. El de Mayon Classic. Y ella escribió una nota en su. Creo que esto fue en su. No sé si en su Twitter o Instagram o Facebook. Y ella dijo, y citamos: "After much deliberation with a heavy heart, I decided that I won't be returning to wrestling. I may still show up to support here and there when wrestling returns. But I will no longer actively be wrestling. I want to thank each and every one of my fans through the years for showing me support and giving the encouragement. It has always meant a lot to me." Eso fue lo que dijo Vanessa Craven. Que lamentablemente pues, tuvo que anunciar su retiro de pez, que debido a que, pues por la cuestión de lo del COVID-19 y como no ha tenido. Pues no ha podido luchar, porque obviamente muchas de las empresas indies pues no están celebrando eventos, pues lamentablemente tuvo pues la triste Hay decisión. Algunos que están haciendo eventos, pero obviamente con las regulaciones contra el COVID y todo. Exacto, con la seguridad y los protocolos y toda esa cuestión. Contra Kobe. Contra el COVID-19, exactamente. El Kobe Bryant con la Jordan 19. Exacto. Y en una noticia que tuvo un final feliz, Shotzi Blackheart, que empezando en la semana anunció que su carro fue robado y que dentro de su carro estaba su vestimenta de lucha libre, incluyendo
el famoso casco que ella usa en la entrada. Lo bueno es que esto tuvo un final feliz, que ella misma lo grabó y lo puso en YouTube el video, cuando ella se disponía a grabar en NXT. La llamaron los agentes de la policía de que encontraron su auto y a ver si ella podía, pues, pasar a identificarlo, obviamente. O sea, como de esto de rigor. Pues ella grabó el momento en que ella va de camino a hacer la identificación del auto. Y efectivamente, pues, ella, pues, reconoce el auto y pudo y verificó a ver si todavía estaban sus cosas en el baúl, porque ella había dejado las cosas de ella en el baúl. Y efectivamente estaba todo el baúl, incluyendo su famoso casco. Y la cuestión es que el casco para ella tiene un valor muy sentimental. Ella dice que en su video que ese casco... Exacto. Ella dice que ese casco, la primera vez que lo vio fue cuando ella empezó a entrenar en uno de los gimnasios, cuando comenzó a entrenar para luchar. Y el entrenador, en las veces que... Múltiples veces que fue a entrenar, pues le regaló el casco a ella y ella, pues, lo hizo parte de su indumentaria. Y es por eso que ella, pues, estaba bien preocupada de que apareciera el carro, porque de verdad el casco para ella, como dije, tiene un valor sentimental en cuestión de la carrera de ella y eso. Pero gracias a Dios apareció el carro con sus cosas, incluyendo el casco. Y ella, pues, se pudo llevar todo, tanto el gear como el casco. Y al final del video, pues, ella contenta, sonriente, dijo, vamos para Full Sail, vamos de regreso a Full Sail a grabar la lucha que tengo pendiente. Así que posiblemente la semana que viene la veamos otra vez con usando el casco en su entrada. Así que de verdad fue una historia que tuvo un final feliz. That's nice. That's really nice. Y no lo hubieran robado el carro si llegué a hubiera sido campeón mundial. Pero pues. Pero querían así. Falta joder, coño, lo quería así. Lo quería así. Viste como todo vuelve, todo cae en su sitio. Oh my God. Pero eso es parte de... Bueno, y para cerrar, amigas, amigos, compañero Santi compartió el trailer del documental de David Arquette. Que se llama You Cannot Kill David Arquette. Va a estar disponible en los drive-ins el 21 de agosto y después, más adelante, va a estar en digital y en on-demand el 28 de agosto. Así que el trailer está ahora mismo en el grupo de Undertaker's Wrestling Graveyard para que lo vean. Se llama You Cannot Kill David Arquette. Así que véanlo. Para que vean lo que hizo el actor... Que algunos lo recuerdan cuando hizo su debut sorpresivo en WCW, en Nitro. Y se acuerdan de eso. Que se convirtió. El mejor campeón de WCW. Eso fue en el 2000, exacto. Tú sabes que él no sabía que lo iban a hacer campeón. Uh-huh. Y cuando Bischoff le dio. ¿Bischoff fue o Dracón que se tiene que acordar? ¿Bischoff o Russo? O Hogan. Bueno, Russo, ¿verdad? Eso fue Russo, ¿verdad? Nada más que iba a ser campeón mundial, dijo, pero tú estás loco, le dieron el título. Uh-huh. Y él lo que hizo fue que donó todo el dinero que él ganó en ese tiempo de la lucha a la viuda de Brian Pillman. That's nice. Entonces, básicamente, por culpa de eso, su carrera como actor y todo demás se fue casi a la mierda por culpa sí. Bueno, y hizo la película esa de que ellos ayudan a un luchador que está todo viejo y decrépito. Ready to Rumble. Sí, pero ese, que, por darle promo a esa película fue que hicieron el revolú. Exacto, sí. Uh-huh. Exacto.
Supuestamente iban a hacer una secuela de eso. No sé qué quedó. ¿En qué tú crees que quedó, Mista? No sé, digo, estaban... No, no, pero había unos rumores rondando de que iban a hacer una secuela. ¿Y en qué tú crees que quedó? Puf. En un bicho. Grande y peludo. No, ya lo dije. Puf. En un bicho grande y peludo. Hizo, puf. Yo lo que digo que de, mira, que debe de retar a Cody Rhodes por el campeonato de TNT. Que se tire que está llanito. Que se tire que está llanito. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de la noche de hoy. La semana que viene, si Dios quiere, las predicciones del TakeOver y de SummerSlam. Lo vamos a tener la semana que viene. Por lo tanto, vamos a dejarle a que John Moxley y Kenny Omega nos despidan. We will see you on Thursday, yes? I must bid you adieu. Goodbye. Mwah, and good night. Bye. Buenas noches, Puerto Rico. El líder.